Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Francisco Robles, soy profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y quiero darles una bienvenida a esta segunda parte del simposio sobre libertad de expresión y Estado de Derecho. Les recordamos que esta actividad está siendo organizada por el Programa de Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia del Centro de Investigación en Comunicación, el CICOM, y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica. También les recordamos que por un tema de orden y de tiempo, las intervenciones del público se están haciendo por escrito. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano y el compañero Diego, que está en el fondo, les acercará a ustedes un papel y un lapicero con el fin de que puedan transcribir su intervención. Nos comprometemos a leer todas las intervenciones que realizan o que nos hagan llegar en el orden en que fueran entregadas. Y ojalá con buena letra, porque me cuesta un poco leer. A continuación, iniciaremos con una de las primeras mesas de la segunda parte, que se denomina Jurisprudencia de Libertad de Expresión en Costa Rica. Esta mesa contará con las siguientes personas como expositoras. Nos acompaña a mi izquierda don Rodolfo Brenes, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de París, y máster en Derecho en París 1 y máster en Derecho de la Universidad, máster en Derecho de la Comunicación por la Universidad de París 2. Además, es doctor en Ciencias Jurídicas también por la Universidad de París 1. Actualmente, además de ser abogado litigante, es profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. También a mi derecha me acompaña doña Giselle Bosa Solano, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Además es abogada por la misma Casa de Estudios, es máster en Ciencias Penales y se encuentra cursando el doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Actualmente además es profesora de Derecho de la Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, investigadora del CICOM y coordinadora de PROLEDI. Para comenzar entonces quisiera darle la palabra al profesor don Rodolfo Brenes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes don Francisco, buenas tardes doña Giselle, un gusto compartir con ustedes, gracias a todas las personas que organizaron este evento, que me invitaron y a todas las personas que nos acompañan hoy aquí como asistentes y a través de las redes sociales. Se me ha invitado a conversar con ustedes sobre un tema que considero fundamental en la coyuntura política y social que se vive actualmente en nuestro país, y es el de la libertad de expresión, y esto enfocado a la luz de la jurisprudencia de nuestra sala constitucional. La libertad de expresión es hoy en día considerada como uno de los elementos esenciales de toda sociedad democrática, uno de los requisitos sine qua non para que exista una democracia. Se le considera también como una condición necesaria que tiene que existir para que todas las personas puedan desarrollarse de manera plena. Y esa concepción de la libertad de expresión hace que entonces tenga un lugar especial y privilegiado, y eso se evidencia en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero también en la de tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos. Como antecedente esencial y obligado, por tratarse primero de una jurisdicción supranacional y en segunda instancia por haberse producido antes de la creación de la Sala Constitucional, es necesario referirnos a la opinión consultiva que produjo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-585, donde analizó la obligación de colegiatura obligatoria, y esto para los periodistas, y esto a raíz de una consulta hecha por nuestro país. En estas presentaciones nada más he incluido las citas de jurisprudencia que incluiré para que quien quiera seguirlas pues tenga mayor facilidad, pero en esa oportunidad la Corte Interamericana definió así la libertad de expresión y nos dijo: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública, es también condicio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
Esa concepción de la libertad de expresión le da un carácter preeminente a la libertad, hace de esta libertad una libertad distinta, porque sin libertad de expresión no puede haber democracia y sin libertad de expresión la sociedad no es verdaderamente libre. Y así concebida, la libertad de expresión pasa a ser, más allá de un derecho subjetivo de cada una de las personas, a convertirse en una condición objetiva, un elemento necesario para la existencia de una vida democrática. En esa opinión consultiva se establecieron algunos criterios que han sido luego retomados también por la Sala Constitucional, como por ejemplo que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. La dimensión individual exige que ninguna persona sea privada de su derecho de buscar, recibir, difundir, transmitir ideas, informaciones, opiniones de toda índole, y la dimensión colectiva es el derecho de todos nosotros a ser receptores de ese mismo flujo de información. Y para que haya una verdadera libertad de expresión en una sociedad, tienen que protegerse las dos dimensiones. Y por último, esto es importante también porque era el objeto de la consulta, la Corte concluye que exigir el requisito de la afiliación a un colegio profesional para ejercer el periodismo es una traba que no se justifica en una sociedad democrática para ejercer la libertad de expresión. Dijo la sala que el ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. Por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Esto implica entonces que cualquier persona, sea periodista colegiado o no, puede desarrollar las tareas y labores que son propias del periodismo. Y el derecho a la libertad de expresión, entonces, le corresponde a todas las personas por su sola condición de persona y no por estar afiliados a un determinado colegio profesional. Desde luego, no me interesa aquí adentrarme en la peligrosa cuestión de quién debe ser definido y considerado como periodista, pero sí quisiera resaltar que las labores propias del periodismo hoy en día son hechas por multitud de personas. Y hay por eso quienes han hablado que existe un fenómeno de una ruptura del monopolio informativo de la prensa y de los medios de comunicación. Y es innegable que si vemos la realidad actual, cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, puede difundir información, ideas y opiniones de toda índole con un alcance que hace 10, 15 años era absolutamente impensable, inclusive para los medios de comunicación tradicional. Según el periodista español Ignacio Ramonet, en su obra La explosión del periodismo, y aquí abro comillas, hoy en día cualquier ciudadano es un periodista en potencia. Frente a su pantalla, computadora, teléfono, tableta táctil, el internauta que domina los recursos de la web 2.0 no se estima inferior al periodista profesional, le disputa incluso su estatuto prioritario. ¿Y por qué considero que este fenómeno es relevante para efectos jurídicos? Bueno, porque va a plantear nuevas problemáticas que tendrán que ser resueltas por el derecho. Por ejemplo, el derecho al secreto de las fuentes periodísticas es un derecho que tiene que reconocerse solo al periodista propiamente tal, o podemos reconocerlo a un bloguero, a una persona que tenga un canal en YouTube. Y la pregunta no es meramente académica. En realidad, hace unos años se dio un caso en Estados Unidos donde un bloguero donde un bloguero fue detenido y encarcelado porque había recibido unos videos que tenían grabaciones de manifestaciones donde se produjeron actos de violencia contra la policía. Y como querían identificar a los autores de la violencia y a la persona que grabó el video, le pedían que los entregara. Él se negó, alegando que tenía un derecho al secreto de las fuentes, y lo encarcelaron como una medida de presión para obtener esas grabaciones. Eso, si hubiera sido un periodista que graba esos videos, habría sido impensable, pero si la libertad de expresión es un derecho humano que puede ejercer cualquier persona y el trabajo propio de un periodismo lo puede hacer cualquier persona, ¿debería extenderse entonces esta protección a personas más allá de los periodistas en el contexto informativo actual? Otra cuestión también que podemos citar como un ejemplo importante de retos regulatorios futuros es el del establecimiento de un régimen de sanción adecuado para las ofensas y los abusos de la libertad de expresión que se cometen
a través de internet, en las redes sociales, por ejemplo. Cómo identificar y sancionar a los responsables de esos abusos en redes, en foros. O también, y esto es muy de actualidad en nuestro país, cómo combatir la utilización de troles y de perfiles falsos que difunden información falsa y fake news, por ejemplo, para promover mentiras en contextos electorales. Dejando atrás estas breves disgregaciones, quisiera introducirme en el núcleo del tema que nos interesa, y esto es la jurisprudencia de la Sala Constitucional en esta materia. Y aquí quisiera iniciar señalando que la Sala Constitucional hace un uso un tanto indiscriminado de conceptos que no son sinónimos y habla de manera indistinta de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de la información, derecho a la información. Pero más allá de cuestiones semánticas o terminológicas, lo importante es que al tutelar esos derechos y libertades, en su jurisprudencia, la sala generalmente se pronuncia a favor de la protección del derecho y a favor de la libertad. La sala ha definido el derecho a la información diciendo que tiene un carácter preferente al considerarse que garantiza un interés constitucional. La formación y existencia de una opinión libre, garantía que reviste una especial trascendencia, ya que de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte a su vez en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de manera responsable en los asuntos públicos, ha de ser informado ampliamente, de modo que pueda formar opiniones, incluso contrapuestas, y participar responsablemente en los asuntos públicos. Desde esta perspectiva, el derecho a la información no solo protege un interés individual, sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, cuál es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político y por ende de naturaleza colectiva. Si analizamos la jurisprudencia de la Corte, de la Sala Constitucional, veremos que protege las diferentes manifestaciones o las diferentes facetas de la libertad de expresión y ha desarrollado una serie de conceptos como el de la posición preferente de la libertad, el concepto de veracidad en las publicaciones, derecho de acceso a la información, secreto de las fuentes periodísticas que vienen a proteger y a respaldar el ejercicio de la libertad. Y también la sala se ha mostrado muy vigilante ante atentados muy graves a la libertad de expresión a través de mecanismos indirectos. Recientemente se produjeron dos fallos fundamentales, uno el del Parque Viva y el otro dictado el martes pasado del periodista Jason Ureña, que tendremos la ocasión de comentar brevemente. Aquí nos enfocaremos en este análisis en aquellos aspectos de la jurisprudencia que respaldan la libertad. Dejaremos de lado, por ejemplo, el derecho de rectificación y respuesta, que si bien está asociado a la libertad de expresión y es jurisprudencia de la sala, se refiere más bien a la vertiente de los abusos de la libertad de expresión. Aquí me quiero concentrar en la consolidación de la libertad. Y decía que la libertad de expresión, por su vínculo indisoluble con la democracia, se sitúa entonces en una posición preferente. Y así, cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales de valor equivalente, tiende a superponerse la libertad de expresión a estos valores. De hecho, considero que, por ejemplo, en los conflictos de libertad de expresión y derecho al honor, se ha producido casi una neutralización de los delitos de injurias y difamación cuando afectan a personas públicas, funcionarios públicos o a temas de interés públicos. La Sala Constitucional le da una importancia especial a la prensa y por eso esa posición preeminente y esa doctrina liberal a favor de la libertad. Y nos ha dicho que la prensa controla, y aquí cito, el poder político en cuanto es permanente guardián de la honestidad y correcto manejo de los asuntos públicos. Ese criterio de preeminencia que sitúa la libertad de expresión en un ámbito especial ha sido definido en términos más amplios así, nos dice la sala. Es reconocido que la libertad de expresión en su más amplio sentido es tan fundamental que representa el fundamento de todo el orden político. Es decir, no es una libertad más. De ahí que haya surgido, principalmente por influencia norteamericana, la doctrina de la posición preferente del derecho a la información en materia de control de constitucionalidad,
entendida como aquella que afirma que cuando el derecho a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos, posición que explica por qué aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la información. Ahora, aquí es importante aclarar que esa posición preferente o preeminente no implica que la Sala Constitucional le está dando carta blanca a los abusos, no está regulando un derecho al abuso de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ejercerse siempre en un marco de buena fe, persiguiendo un objetivo legítimo, no debe ser utilizada para difundir informaciones y opiniones desprovistas de todo fundamento o con el propósito de ofender. Y así la Sala ha explicado que la posición preferente existe en cuanto el derecho sea ejercido para cumplir con su función legítima en democracia, no para permitir falsedades, rumores o insidias que se esconden detrás del ejercicio de un derecho fundamental con la excusa, como se indicó, de una supuesta narración neutral de hechos carentes por completo de veracidad que causan violaciones a las libertades también esenciales desde el punto de vista del sistema de libertad, como lo son el honor de las personas y el derecho de ser informados en forma adecuada y oportuna. Ahora bien, aunque no es permitida la propagación de rumores, tampoco se puede exigir que lo informado sea verdadero como condición para la expresión. Y la jurisprudencia de la Sala Constitucional hace una distinción entre la verdad de los hechos y la veracidad de lo publicado. Y así exige que la información sea veraz, no verdadera. Una información puede no corresponder objetivamente a la verdad real de lo sucedido, pero aún así puede ser legítima siempre y cuando se hayan hecho verificaciones mínimas pertinentes. Nos dice la Sala Constitucional, en ese sentido, que los periodistas solamente están obligados a buscar leal y honradamente la verdad en la forma más imparcial que les sea posible. En otras palabras, el deber de veracidad únicamente les impone la obligación de procurar razonablemente la verdad y no la de realizar ese cometido en forma absoluta. Por consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de medios, no de resultados. Si analizamos la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, veremos que hay toda una ética del periodismo, una deontología del periodismo. Se han sacado reglas sobre qué es válido y qué no es válido en una democracia. La Sala Constitucional también es muy protectora de uno de los elementos que integran la libertad de expresión y que es el derecho de buscar y de obtener información pública. Y este es un aspecto absolutamente esencial porque ese es el eje y el corazón del periodismo investigativo, la búsqueda de información de interés público. En este campo hay muchísimos fallos, regularmente se dictan amparos en materia de acceso a la información, pero de esos recursos lo que me interesa es destacar nada más una cosa, y es que la Sala ha integrado en su jurisprudencia una jurisprudencia interamericana, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, donde se desarrolló el principio de divulgación máxima. A partir de ese principio, se presume que toda la información en poder del Estado, de funcionarios públicos, de instituciones estatales, de interés público, es accesible, salvo casos de excepción. Y esos casos de excepción, donde se puede negar la información, tienen que estar establecidos en una ley anterior que busque un objetivo legítimo a la luz de los imperativos de una sociedad democrática, que sea estrictamente necesario y que sea proporcional. En nuestra jurisprudencia constitucional hay, como les decía, muchísimos casos donde la Sala insiste en la importancia del derecho de acceso a la información para garantizar el libre flujo de la información y mantener a la sociedad debidamente informada. Creo que sería importante que funcionarios públicos y ciertos políticos tomen nota, porque hemos visto recientemente cómo los medios de comunicación informan de la pretensión absolutamente ilegal de juntas directivas de instituciones autónomas de declarar secreto o confidencial sus acuerdos, la negativa o entrabamiento para que la prensa pueda accesar a las grabaciones de esas sesiones y todo tipo de obstaculizaciones que se han venido dando, especialmente en los últimos tiempos, al libre acceso de la prensa a la información. Esas son cosas absolutamente inadmisibles en una democracia, contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, y desde luego se contraponen al fin que buscamos todos como sociedad de tener un país más transparente y libre de corrupción.
Este principio de divulgación máxima plantea una problemática interesante porque entra en conflicto con la figura del secreto de Estado. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo declare que una información es secreto de Estado está establecida en la Constitución Política, pero no tenemos una ley que nos diga en qué casos se puede declarar una información secreto de Estado, bajo qué procedimiento, por qué plazo, cuáles personas pueden tener acceso y cómo a la información declarada secreto de Estado. Lo que sucede en la práctica es que el Poder Ejecutivo emite decretos en los cuales declara que una información es secreto de Estado. Pero si aplicamos los estándares de la jurisprudencia Claude Reyes, esto es contrario a la Convención Americana, porque no hay una ley que contemple el procedimiento ni los casos de excepción en que se puede declarar el secreto. Y esto es importante porque creo yo aquí la Sala Constitucional está errada. La Sala Constitucional ha respaldado las declaratorias de secreto de Estado y ha dicho, no, aquí no tengo la cita, perdonen, ha dicho que la condición de secreto de Estado deviene de forma directa de la aplicación del artículo 30 de la Constitución Política. Es decir, dicho de otro modo, para la Sala Constitucional basta con que haya una norma constitucional para que se pueda aplicar el secreto de Estado. Pero si vemos el artículo, ese artículo es totalmente insuficiente para que nosotros sepamos en qué caso se puede declarar, por qué procedimiento, quiénes funcionarios, por qué plazo y las condiciones de acceso a esa información declarada secreta. Entonces, aquí estamos en un caso donde claramente nuestra práctica, a pesar de lo que diga la Sala Constitucional, no se ajusta a los estándares de la Convención Americana y creo que es importante que el legislador intervenga y adopte una ley especial que regule el secreto de Estado. Otro de los elementos mediante los cuales la Sala Constitucional ha reforzado el ejercicio de la libertad de expresión es reconociendo no solo el rol fundamental que juegan los periodistas en una sociedad democrática, diciendo que la libertad de prensa tiene una naturaleza especial y preferente por ser un derecho neurálgico para la protección, para la vigencia democrática, sino que también ha desarrollado cuestiones que son esenciales para el periodismo que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, y una de esas es el secreto de las fuentes. La primera vez que la Sala Constitucional incursionó en este terreno fue en el 2008, cuando un expresidente de la República presentó un recurso de amparo en el que pretendía que un medio de comunicación le diera todas las pruebas que tenía que respaldaban las publicaciones que estaba haciendo y que lo ligaban con actos de corrupción pública. La Sala Constitucional rechazó el amparo y señaló que el secreto de las fuentes periodísticas es indispensable para lograr la libertad de expresión. Hay un encadenamiento: secreto de las fuentes necesario para que haya libertad de información y la libertad de información es necesaria para que haya una sociedad democrática. Entonces, a fin de cuentas, el secreto de las fuentes también es necesario para la vida en democracia. Y la Sala Constitucional ha señalado que es fundamental porque es algo que beneficia no al comunicador, no al informante, sino a la colectividad entera, en el tanto garantiza que podamos recibir información de interés público. La Sala Constitucional ha definido este derecho al secreto de las fuentes diciendo lo siguiente: el derecho fundamental al secreto de las fuentes que poseen los periodistas puede ser definido como la facultad de no revelar las fuentes de la noticia, tanto a la empresa informativa para la que elabora, a terceros o a las autoridades y poderes públicos, de manera que tiene una proyección y eficacia erga omnes. Ahora bien, así como la libertad de expresión no es ilimitada, el secreto de las fuentes no es absoluto. Habrá casos en que el secreto de las fuentes entre en colisión con derechos fundamentales y se tendrá que hacer una ponderación donde eventualmente se considere que el secreto deba ceder. Esta evolución jurisprudencial continuó en el año 2014, cuando la Sala Constitucional conoció un recurso de amparo con los siguientes hechos. Un periodista publicó información relacionada con dos procesos penales en curso y la información publicada revelaba que la fuente era o policial o judicial. Entonces, se abrió una investigación penal para investigar quién era el funcionario del Poder Judicial que había hecho la filtración
de esta información. Y en esa investigación, el periodista no era imputado, no era investigado, pero se analizaron todas las llamadas telefónicas que había hecho para ver con quién había tenido contacto. Y la Sala Constitucional dijo: no, señores, eso no se puede. Aquí primero hay una violación al derecho a la intimidad, pero sobre todo hay una violación al secreto de las fuentes periodísticas, porque usted lo que está queriendo hacer es identificar la fuente que le dio la información que usted publicó, y eso no se puede. Aquí también hay un vacío legislativo que debe ser remediado por el legislador, y sería conveniente que cuanto antes se adopte normativa que introduzca en nuestro ordenamiento jurídico el secreto de las fuentes. Ahora, pasando a los ataques indirectos a la libertad de expresión y a la jurisprudencia reciente, lo primero que quisiera decir es que este no es un concepto nuevo, ¿verdad?, que haya sido inventado por la Sala Constitucional, ni siquiera por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el concepto de restricciones indirectas a la libertad de expresión está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, inciso tercero, que nos dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Nótese aquí que la lista es enunciativa, no es taxativa. Y de hecho nos dice: o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y esto es absolutamente lógico, porque es imposible que un legislador contemple todas las hipótesis o los casos de especie que pueden darse, sobre todo cuando estamos hablando de atentados a la libertad de expresión que se realizan siempre de manera indirecta, oblicua, se me fue el término que quería utilizar, pero es… de manera velada, perdonen. La Sala Constitucional, refiriéndose a… No, disculpen, no es esa la cita que tengo. La Sala Constitucional, refiriéndose a ejemplos que pueden ser casos de restricciones indirectas, nos ha hablado de diversos medios para amenazar o intimidar para evitar que se produzca una publicación, además de los que ya se mencionan en el artículo, o la concesión o supresión de publicidad estatal. Esto es algo que tiene mucha vigencia ahorita que vemos cómo el gobierno está haciendo la asignación de publicidad estatal, limitaciones de ingresos económicos a medios de comunicación o imposición de altas tasas o cargas tributarias. En mi opinión, el cierre del Parque Viva a la luz de esta normativa es una medida que buscaba de manera clarísima afectar la libertad de expresión de un medio, si bien de manera indirecta, pero era algo totalmente claro. Y por más que quienes han criticado a la Sala Constitucional por esta sentencia, recurriendo a falacias, a la ridiculización o a la tergiversación, diciendo que ahora si un periodista tiene un negocio, una pulpería, una carnicería, una panadería, puede no pagar impuestos y nada le va a pasar, lo cierto es que la resolución está muy bien sustentada en derecho y es totalmente conforme a los cánones interamericanos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Para comentar brevemente la sentencia, la sala primero comienza recordando cuáles son los antecedentes en los que se enmarcan los hechos objeto del amparo, y recuerda que el entonces candidato, después de que se publicaron noticias que informaban de la sanción de la que fue objeto por el Banco Mundial en un asunto de acoso sexual, comenzó una campaña de ataques directos contra ciertos medios de comunicación. Y nos dice la Sala Constitucional en su sentencia: así las cosas, no cabe la menor duda para este órgano constitucional que el mandatario giró una serie de amenazas en contra de la prensa, en particular del diario La Nación, como medio para amedrentarlo e intimidarlo. El hoy presidente, al sentirse ofendido o agraviado con las divulgaciones realizadas por dicho medio de comunicación, línea editorial, optó entonces, tal y como se ha demostrado, por atacarlo abierta y públicamente, claro y duro, como él mismo lo ha dicho. Esto, cabe destacar, tal y como también se ha demostrado, no se llevó a cabo de forma aislada, pues por el contrario, es evidente que se trata de una serie de manifestaciones, ataques y amenazas directas e indirectas dirigidas en un mismo sentido y vertidas en una misma época paralela o concomitante a la publicación de las referidas noticias. Pero, ¿qué tiene que ver una sala, un parque de eventos, de conciertos,
de carreras deportivas con un medio de comunicación y con la libertad de expresión? Bueno, es muy simple y la sala lo explica con total claridad recurriendo a ejemplos, muchos ejemplos internacionales. A raíz de la crisis económica que atraviesan los medios de comunicación en Costa Rica y a nivel mundial, los dueños de los medios o los grupos empresariales dueños de medios de comunicación han optado por diversificar las fuentes de sus ingresos para, con esos ingresos alternativos, mantener el trabajo de los medios de comunicación. Y de eso se trata el Parque Viva, una inversión para que, ya que el periódico no es autosuficiente, con los recursos del Parque Viva vamos a mantener la operación del periódico. ¿Y por qué entonces el cierre de este parque violenta la libertad de expresión? Bueno, en este caso, si tenemos en cuenta el contexto ya mencionado y vemos cómo se produjo la orden de cierre, es clarísimo que se trataba de afectar la libertad de expresión del medio, porque la Sala Constitucional nos dice el acto fue abiertamente ilegítimo, arbitrario e infundado. La orden sanitaria no tenía absolutamente ningún sustento técnico y no se concedió ningún debido proceso a la nación. Y la sala se cura en salud y lo dice con total claridad. Esta sentencia no implica que cualquier negocio ligado a un medio de comunicación pueda escapar de los controles estatales, siempre que sean legítimos. Si son controles ilegítimos para concretar una amenaza que hizo el entonces candidato, que dijo que iba a hacer desaparecer a medios de comunicación como si fuera un tsunami, entonces ahí sí estamos en presencia de un acto clarísimo de ataque a la libertad de expresión. Y esto es muy, muy peligroso, tan peligroso que aquí quiero señalar lo que dijo la Sala Constitucional. Dice aquí, las amenazas giradas por el mandatario de la República contra el diario La Nación hasta llegar a la afectación del Parque Viva, generando con ello una violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, aquí subrayo, ha erosionado y resquebrajado indiscutiblemente nuestra democracia. Ojo, no está diciendo la sala, es que podría lesionarse la democracia, es que podría producirse un peligro para la democracia. No, es que lo que hizo el señor presidente y su gobierno, cerrando un periódico como una medida de represalia, resquebrajó el orden democrático costarricense. Y eso es sumamente grave. Dice la sala que conviene resquebrajar y recordar que esta democracia con tanto esfuerzo la forjaron nuestros antepasados, y por ello resulta imprescindible hacer este tipo de señalamientos para evitar que situaciones similares se repitan. Esto, pues, hoy fue el diario La Nación, pero mañana puede ser cualquier otro medio de comunicación. Y esas palabras, en lugar de tener un efecto preventivo, tuvieron un efecto premonitorio, como demostró el caso del periodista Jason Ureña. En conclusión, podemos decir que el cierre de una importante fuente de ingresos de un medio de comunicación hecha, ¿verdad?, para cumplir la amenaza de cerrar o de destruir el medio sin argumentos técnicos, sin debido proceso, en un acto de desviación del poder, porque así lo calificó la Sala Constitucional, es una medida clarísima de restricción indirecta a la libertad de expresión. Esto no puedo, no me canso de señalarlo, es sumamente grave. Creo que no todo el mundo ha cobrado conciencia de la gravedad de lo sucedido en una democracia. Creo que la contundencia de los argumentos de la sala lo evidencian, y en realidad de eso lo único que me complace es que la institucionalidad democrática funcionó, como funcionó un caso reciente donde se dictó una sentencia el martes pasado en la que se condenaron insultos y ofensas proferidos por el señor presidente de la República y por la anterior ministra de Salud en contra de un periodista, el periodista Jason Ureña. Y esta sentencia también es histórica, y así la están calificando ya medios de comunicación de otros países que esperan que sus propios tribunales constitucionales se inspiren de nuestra sala constitucional. Porque aquí lo que la sala le dice al presidente: señor presidente, usted como cualquier persona tiene derecho a la libertad de expresión. Usted está descontento con la prensa, critíquela. Puede criticarla vehementemente, denuncie que están publicando informaciones tendenciosas o falacias o mentirosas, pero no puede recurrir al insulto, porque la libertad de expresión y la democracia toleran y tutelan un debate fuerte, robusto, vigoroso, pero no el insulto. El insulto no forma parte del juego de la democracia, y cuando el insulto proviene del primer mandatario y es un insulto sistemático, eso es sumamente peligrosa.
¿Cuál es el peligro? Bueno, lo ha señalado y eso lo ha analizado muchas veces la Corte Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se produce un efecto de autocensura. La gente siente temor y se autocensura, se limita. Si ustedes han visto las conferencias de prensa en Casa Presidencial, se ve el temor con que los periodistas se atreven a preguntar al presidente, y me alegro de que sigan preguntando, pero les tiembla la voz y están atemorizados, y eso va a generar o puede generar un efecto atemorizador. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha analizado también, eso se llama un chilling effect, ¿verdad? Y produce autocensura, y eso es muy, muy, muy grave en la democracia. Eso son atentados indirectos a la libertad de expresión, porque de manera indirecta se socava el libre flujo de ideas, informaciones y opiniones. En suma, para ir terminando y cederle la palabra a doña Giselle, la Sala Constitucional ha demostrado a través de los años ser un baluarte fundamental para nuestra democracia, para la protección de la libertad de expresión, ha desarrollado conceptos muy importantes para respaldar el ejercicio de esta libertad, la ha situado en una posición preeminente, ha exigido el requisito de veracidad y no el de verdad, que entrabaría el flujo de información, ha desarrollado cosas que no existen, como el secreto de las fuentes periodísticas, o ha integrado elementos muy importantes de la jurisprudencia interamericana, como la sentencia Claude Reyes. Evidentemente, no todo es perfecto. Aquí dije de antemano que quería destacar aquellos aspectos donde se evidencia el respaldo a la libertad de expresión, y si estudiamos la jurisprudencia habrá fallos con los que podamos discrepar, habrá críticas que podamos hacer, pero hoy por hoy lo que quería destacar era este trabajo del respaldo a la libertad de expresión y decir que como ciudadano, como costarricense, quiero dejar testimonio de mi orgullo por tener una institucionalidad democrática que funciona, tribunales que son independientes y que le pueden decir con contundencia a cualquier persona, así sea un presidente de la República, en este país los derechos se respetan, en este país los derechos son para todas las personas y se ejercen en marco de los imperativos de una sociedad democrática. Y eso no lo tienen muchísimos países, tenemos que valorarlo y tenemos que cuidarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodolfo, y ahora le doy la palabra a la profesora Giselle Bosa. Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todos quienes nos acompañan aquí en esta sala de la Facultad de Ciencias Sociales y a quienes nos escuchan a través de la transmisión que tenemos. Me voy a referir este contexto, este marco jurisprudencial que nos ha ilustrado de manera muy clara don Rodolfo, me sirve desde luego de base para reflexionar en torno a los argumentos de derecho comparado que podemos identificar en las sentencias de la Sala Constitucional en Costa Rica, ya que la doctrina en los últimos años se ha ocupado ya muchas veces de analizar convergencias y divergencias entre el sistema europeo y el sistema interamericano de derechos humanos y cómo los tribunales constitucionales de distintos países incorporan en esa jurisprudencia los estándares de ambos sistemas. Y es que, como decía ahora don Rodolfo, no es que la Sala Constitucional se inventó, por ejemplo, el concepto de restricciones indirectas a la libertad de expresión, sino que derivan de manera muy clara de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos y que también como país y en un ejercicio del control de convencionalidad estamos obligados como Estado a incorporar en la jurisprudencia esta serie de estándares. En ese sentido me voy a referir a cuatro aspectos fundamentales, hablar un poquito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la influencia que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Corte, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en Costa Rica, cómo se incorporan conceptos de ambas cortes en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y cuáles criterios importantes podemos identificar ahí porque están marcando el desarrollo jurisprudencial en el caso costarricense.
Es importante anotar también que cuando analizamos esta circulación de jurisprudencia, y cito aquí a Gropi, es importante tener en cuenta las importantes diferencias que hay entre no solo ambos sistemas de derechos humanos, sino también en los instrumentos que aplican ambos tribunales, la Carta Europea, el Convenio Europeo o el Pacto de San José, y también las diferencias que hay en relación con tribunales constitucionales que aplican básicamente las constituciones nacionales. En ese sentido, vamos a ver que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrolla a partir de las funciones consultiva y contenciosa que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la jurisprudencia es una jurisprudencia muy garantista, a pesar que en el número de sentencias podríamos decir que es infinitamente menor la cantidad de sentencias sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana que de la Corte Europea, sí podemos ver que incluso el artículo 13 de la Convención en relación con el 10 del Convenio Europeo, se perfila como una norma mucho más garantista, es decir, hay una menor cantidad de restricciones a la libertad de expresión, y así lo ha dicho ya desde la opinión consultiva 5 del 85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nuestro artículo 13 es mucho más garantista para el ejercicio de la libertad de expresión que el artículo 10 del Convenio Europeo. En ese sentido, podríamos citar muy rápidamente algunos de los más amplios aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a el desarrollo de la jurisprudencia regional, y aquí podríamos ver, entre otros aspectos, esa amplia protección al trabajo de la prensa, la protección del periodismo como manifestación primaria y principal de la libertad de expresión, a través de esta opinión consultiva que nos citaba ahora ya don Rodolfo, que es una opinión consultiva producto de que el gobierno costarricense invoca esa facultad consultiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le pregunta si la colegiación obligatoria de periodistas es compatible o no con el artículo 13 de la Convención. Pero hay un desarrollo posterior, porque esta es la primera resolución sustantiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985, pero también hay otras resoluciones importantes ya en casos contenciosos, por ejemplo en el año 2001, con el caso de Olmedo Bustos contra Chile, que es la censura de la película La Última Tentación de Cristo, con resoluciones muy importantes, por ejemplo Ricardo Canese contra Paraguay, que marca un derrotero importante sobre la prevalencia que tiene el derecho a la libertad de expresión en contextos electorales, o sentencias tan relevantes, incluso para el caso de Costa Rica, que marcan un punto de inflexión en la jurisprudencia interna, como el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica en el año 2004, que tiene una influencia importante, diría yo, en los tribunales penales en Costa Rica, que empiezan a considerar, digamos, en un balance de derechos, el tema de la importancia de proteger las expresiones de interés público. Ahora podríamos señalar algo con relación a la sentencia de Marlon Mora, pero digamos que a partir de ese momento los tribunales penales en Costa Rica empiezan a considerar más esa relevancia de tutelar la libertad de expresión cuando se refiere a expresiones de interés público. Hay otras materias importantes o estándares que desarrolla la Corte y que van a marcar jurisprudencia de la Sala Constitucional en Costa Rica. Por ejemplo, en el tema de restricciones indirectas a la libertad de expresión, lo podemos ver en la sentencia del Parque Viva, está de manera muy clara, por ejemplo, la sentencia de Ifcher Bronstein contra Perú, que precisamente es un caso de un ciudadano naturalizado peruano a quien se le quita la nacionalidad para quitarle a su vez la titularidad sobre una persona jurídica propietaria de un medio de comunicación. Vemos aquí también como hay una restricción, a propósito del tema del Parque Viva, de manera indirecta a la libertad de expresión. Podríamos señalar muchísimos otros estándares, pero quisiera profundizar ahora sobre algunos datos. Las referencias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy clara y contundente en el desarrollo histórico de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Por ejemplo, en 14 resoluciones relevantes de la Corte que analicé y dos opiniones consultivas, esta, la de 1985 y otra de 1986, invocada también por el gobierno costarricense sobre el derecho de rectificación y respuesta, y 12 sentencias de casos contenciosos confirman, digamos, esa gran cantidad de referencias explícitas que hay por parte de la Corte al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, en estas 14 resoluciones, en total se citan 38 sentencias de la jurisprudencia europea. Y las sentencias que más tienen referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos son esta de Ricardo Canese contra Paraguay, que les decía, sobre libertad de expresión en contextos electorales. Y, por ejemplo, otra sentencia es la de Mauricio Herrera contra Costa Rica del 2004 y la de Granier contra Venezuela, que es el cierre de Radio Caracas Televisión, con un total de 12 remisiones a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. ¿Perdón? Ah, bueno. Podríamos decir que del total de referencias explícitas a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es posible distinguir al menos 10 criterios importantes o estándares que digamos que circulan ya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, este principio de la necesidad social imperiosa de las restricciones es un principio desarrollado por la Corte Europea en el caso del Sunday Times contra Reino Unido. Y otros criterios, por ejemplo, como el vínculo entre libertad de expresión y democrática o el principio de tolerancia y apertura hacia todo tipo de ideas y no solo aquellas ideas que son recibidas favorablemente. En este caso, por ejemplo, una sentencia muy citada es el caso de Lingens contra Austria, que son las dos sentencias más importantes del tribunal, la de Times y de la de Lingens, la que más influyen en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros de los principios que se desarrollan en la jurisprudencia de la Corte, tomados del Tribunal Europeo, ese margen reducido de restricción del debate en asuntos públicos, esos límites menores que hay a la crítica hacia funcionarios públicos, ese mayor nivel de tolerancia que debe existir hacia la crítica. Y un tema importante es el ejercicio de la libertad de expresión a través de personas jurídicas, como la que la Corte recoge en el caso de Ipscher contra Perú o en el caso precisamente de Granier contra Venezuela, que es el cierre de Radio Caracas Televisión. Ahí ustedes pueden ver nada más para mostrarles cuáles son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos más citadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ir avanzando. Las referencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si hablamos de diálogo suponemos que hay una influencia recíproca entre cortes y no simplemente una influencia de la Corte Europea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego que ese diálogo lo podemos ver de manera mucho más restringida y hemos identificado algunas sentencias donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso que citaba ahora don Rodolfo, que es el caso de Claude Reyes contra Chile, que establece que el derecho a acceder a información en poder del Estado deriva del artículo 13 de la Convención y que además establece el principio de máxima divulgación. Sin embargo, es importante notar que en estos casos en que se señala, en el que se recurre a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo interpreta de manera mucho más restrictiva que la Corte el derecho de acceso a la información pública y establece algunos supuestos. Por ejemplo, en este último caso contra Hungría, establece que el derecho a la libertad de acceso a la información pública es un derecho de algunos sectores. Por ejemplo, le reconoce a los medios de comunicación y a organizaciones que multiplican la información. Digamos, no lo reconoce como un derecho de cada uno de los ciudadanos o de cada una de las personas, sino más bien como un derecho
a ser multiplicado en la sociedad democrática. Me parece que esos presupuestos que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son mucho más restrictivos que el reconocimiento de la Corte y el reconocimiento amplísimo de nuestra Sala Constitucional al principio de máxima de divulgación y de transparencia activa, que me parece mucho más garantista que aún los estándares de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí ustedes pueden ver esas sentencias que les cito ahí, son donde se encuentran referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en uno de estos casos, por ejemplo, en el caso de Palomo Sánchez y otros contra España, se hace referencia a la opinión consultiva 5 de 1985, aunque no relacionado con la libertad de expresión en medios de comunicación, sino más bien en el ejercicio de la actividad sindical. En general, ahí pueden ver ustedes las sentencias donde he encontrado referencias a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Tribunal Europeo y en los temas. Ya ustedes pueden ver ahí, básicamente acceso a la información pública e incluso en el primer caso, en el de Stonewall contra Suiza, incluso es para negarle a un periodista el derecho de acceso a la información que se cita Claude Reyes contra Chile, porque el periodista lo que difunde es información confidencial y el tribunal dice en este caso era información protegida porque tenía que ver con relaciones diplomáticas. Digamos que podría encuadrar dentro de algunos presupuestos del secreto de Estado. Bueno, ¿cómo se incorporan algunos de estos estándares que de manera muy superficial estoy abordando en esta presentación en la jurisprudencia de la Sala Constitucional en Costa Rica? En general, lo que hice fue un análisis de 20 votos relevantes, algunos de los ya citados aquí por don Rodolfo, que me parece importante identificar si hay referencias a la Corte, si hay referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nada más para mencionar algunas de las tendencias de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en Costa Rica. La sala empieza, digamos, a incorporar estándares de libertad de expresión del sistema interamericano con la sentencia 2313 de 1995, que integra de manera amplia la opinión consultiva de 585 de la colegiación obligatoria de periodistas. Esta es la sentencia que anula la norma de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas que obligaba a la colegiación para el ejercicio profesional. Es decir, a partir de 1995 se empieza a desarrollar, digamos, ese control de convencionalidad y se incorporan claramente estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya también, desde esta misma sentencia, estándares de la Corte Europea de Derechos Humanos. Antes de esta sentencia, por ahí existía un voto salvado de don Rodolfo Pisa que incorporaba la opinión consultiva 585, pero no era, digamos, el fundamento del voto de mayoría. Un amplio desarrollo jurisprudencial sobre libertad de expresión se va a dar a partir de la segunda década de 2000. Antes se había dado un voto relevante en el 2008, por ejemplo, el del secreto de las fuentes periodísticas, que como decía también don Rodolfo, el derecho está reconocido por la vía jurisprudencial, pero no tenemos una norma que autorice el derecho de acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces podríamos ver ese amplio desarrollo a partir del año 2010 con algunos votos relevantes, digamos, en esa década. Particularmente podríamos ver ahí un primer antecedente de violación a la libertad de expresión por vías indirectas. Esta sentencia del Parque Viva no es la primera en que la Corte, en que el Tribunal Constitucional nuestro establece que hay una violación indirecta a la libertad de expresión. Ya lo había dicho en el año 2016, también con el periódico La Nación, en el caso de la pauta publicitaria del Banco Nacional, que se le limitó al periódico, se le negó producto de las publicaciones críticas que había hecho el medio a una serie de decisiones de junta directiva del Banco Nacional. Y ahí se demostró que la decisión
de eliminar la pauta publicitaria en el periódico era consecuencia de la línea editorial del medio. Por eso se dice que son vías indirectas, porque no se está censurando la información, no se está ni siquiera querellando por la información, sino que lo que se hace es limitarle, restringirle un ingreso publicitario al medio producto de su línea editorial. Es decir, las restricciones indirectas podrían tener una apariencia de legítimas. Por ejemplo, cerrar un parque de entretenimiento producto de que no cumple con disposiciones administrativas o sanitarias, pero en el fondo la motivación del poder administrativo precisamente lesionar el ejercicio crítico de la libertad de expresión. Posteriormente podríamos ver en el desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional algunos aspectos críticos. Por ejemplo, yo diría que la Sala Constitucional nos ha quedado debiendo en los principios de pluralismo informativo y desarrollo de la diversidad de opiniones en Costa Rica. Hay por ahí una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la ley de radio, producto de que en Costa Rica no se reconocen, por ejemplo, medios comunitarios, ni hay políticas afirmativas por parte del Estado para garantizar un ecosistema mediático más diverso. La Corte ya lo ha dicho en sentencias como Granier contra Venezuela y una sentencia muy reciente que aquí mis estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar, que es la de Pueblos Maya contra Guatemala, que es una sentencia riquísima desde la perspectiva de la diversidad de expresiones culturales, políticas, ideológicas en una sociedad democrática. En esta sentencia, la Corte Interamericana condena a Guatemala por no garantizar el derecho de acceso al espectro radioeléctrico y al establecimiento de radios comunitarias por parte de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo vinculamos libertad de expresión con protección de la diversidad cultural, con la expresión desde las agendas propias de las comunidades y particularmente de comunidades vulnerabilizadas como son pueblos indígenas? Entonces, una sentencia muy rica para analizar y creo que nuestra Sala Constitucional no ha abonado en jurisprudencia en este sentido. Y otro tema que me parece que le hace falta a la jurisprudencia de la Sala Constitucional es el tema de la sanción penal por expresiones de interés público. La Sala ha analizado en otras oportunidades la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley de imprenta, que ya en el voto reciente de Ronald Moya contra Costa Rica, la Corte le dijo a Costa Rica, ese artículo 7 es contrario a la convención. A pesar de que ya la Sala Tercera ha dicho que tácitamente está derogado por la aplicación de los delitos contra el honor del Código Penal, todavía nosotros tenemos la pena de arresto en el artículo 7 de la ley de imprenta de 1902. Entonces, varias veces se presentó ante la Sala Constitucional la inconstitucionalidad de esta norma y la Sala siempre remitió al legislador, que es el encargado de definir la política criminal, si dejaba ese delito o establecía un delito, digamos una norma agravada para los delitos por la prensa. Entonces, me parece que ahí nos queda debiendo también la Sala Constitucional, porque en esta sentencia muy importante del año 2019, Álvarez Ramos contra Venezuela, la Corte Interamericana es muy clara que la sanción penal en asuntos de interés público es contraria a la convención. Es decir, lo que la Corte le está diciendo al sistema interamericano es que la penalización de las expresiones a través de códigos penales o de sanción penal es contraria a la convención cuando el contenido de la expresión sean asuntos de interés público. Es decir, cuando se refieran a funcionarios públicos, cuando se refieran a asuntos que le interesan a la colectividad. Esto se lo había dicho la Corte, por ejemplo, en Argentina, en el caso Kimmel contra Argentina, en donde Argentina se vio obligado a despenalizar en los delitos contra el honor, expresiones de interés público. Entonces, me parece que la Sala tampoco se ha pronunciado claramente en esta materia y que una de las rutas es plantearnos si una vez más, si deberíamos despenalizar los delitos contra el honor en expresiones de interés público.
Vean ustedes en las 20 sentencias de la Sala Constitucional, lo que vemos en este cuadro es cuáles son las sentencias que la Sala cita más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente la opinión consultiva 5 del 85 es la jurisprudencia más citada por parte de la Sala Constitucional, desde luego que nos toca muy de cerca, además de que es una sentencia referente, porque ahí la Sala Constitucional reafirma el principio de que el control de convencionalidad obliga al país, sobre todo cuando es el país que invoca la opinión consultiva, y que además en materia de derechos humanos la jurisprudencia está por encima de la misma jurisprudencia constitucional. Otra de las sentencias más citadas es Herrera Ulloa contra Costa Rica. Vean que esta sentencia, si uno busca en la plataforma de la Sala Constitucional, le va a aparecer cantidad de referencias a la sentencia de Mauricio Herrera, pero básicamente es por el principio de doble instancia penal. Recuerdan que esta sentencia obligó al país a crear tribunales de apelación en materia penal, y la mayoría de las sentencias citadas, digamos que yo revisé, son por doble instancia penal, no son por libertad de expresión. Es decir, la sentencia se incorpora a la jurisprudencia de la Sala, pero en materia de proceso penal. La otra sentencia citada, muchísimas, en los votos sobre derecho de acceso a información pública, es Claude Reyes contra Chile, precisamente porque se refieren a acceso a la información pública. Granier y otros contra Venezuela. Hay también muchas sentencias que se refieren a Granier y otros contra Venezuela. Les recuerdo que ese es el caso del cierre de Radio Caracas Televisión por parte del gobierno venezolano. Lo que pasó en este caso es que se le quitó la frecuencia, la concesión de espectro a Radio Caracas Televisión para que no pudiera seguir operando. Entonces, lo que prueba la Corte ahí es que esa cesación de la licencia está amparada, está motivada más bien por una censura a la línea editorial del medio, más que por una acción legítima del Estado a controlar las licencias de radio y televisión. Y este caso de Granier contra Venezuela se cita en muchísimas sentencias, pero por el tema del ejercicio de los derechos a través de personas jurídicas, porque precisamente aquí lo que se presenta es una empresa, ¿verdad? Entonces, lo que se pregunta a la Corte es si una empresa tiene derechos humanos, pero lo que desarrolla la Corte aquí es que los periodistas de la empresa, a través de una persona jurídica, ejercen derechos. Entonces, se cita mucho en el tema de derechos y personas jurídicas, y el de Kimmel contra Argentina, que es un voto muy importante porque desarrolla muchísimo estos principios de la especial tutela que tienen las expresiones de interés público en una sociedad democrática. Ahí ustedes pueden ver los 20 votos que analicé, que son muy diversos, algunos de los que han citado ya aquí don Rodolfo, y en cada uno de ellos podemos ver cuáles son las referencias que se hacen a estándares desarrollados por la misma Corte Interamericana, por ejemplo, este de la inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria, la constitucionalidad del artículo 7 de la ley de imprenta, el secreto de las fuentes, el umbral diferente de protección de los funcionarios públicos, la libertad de prensa frente al derecho a la intimidad, acceso a la información, violación de la libertad de prensa por presión anunciantes, acceso a la información legislativa por parte de la prensa, censura indirecta a un medio de comunicación con pauta publicitaria, libertad de prensa y medios públicos, la restricción a un medio de comunicación para ingresar a una actividad de interés público, libertad de prensa, derecho a la intimidad y derecho al olvido, violación a la libertad de expresión por restricción del ejercicio periodístico a una comunicadora, violación de la libertad de expresión por restricción del ejercicio de periodismo a quienes no ostentan el título académico, prohibición a un medio digital de ingreso al estadio, jerarca exhorta a funcionarios a no dar información a la prensa, y acceso a la información sobre procesos penales en fase de investigación. La citaba, creo que era la referencia que hacía don Rodolfo ahora, sobre el acceso a la información en fase de investigación. Y dos sentencias muy importantes, aquí no está incluida la última de esta semana,
que es la prohibición a funcionarios del Ministerio de Salud que había hecho la anterior ministra de Salud para que los funcionarios públicos solo pudieran hablar con la autorización de la jerarca, y el caso del Parque Viva, del periódico La Nación. Entonces, de las 20 sentencias, todas tienen referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Podríamos decir que es muy claro ese control de convencionalidad en materia de libertad de expresión que está haciendo la Sala Constitucional, y que en el caso del Tribunal Europeo, la sentencia más citada por nuestra Sala Constitucional es el caso de Lingens contra Austria. Y este voto, digamos, esta sentencia es muy importante porque lo que plantea es esa amplia posibilidad que debe tener en una sociedad democrática, sobre todo los medios de comunicación, para hacer críticas al poder. Es decir, la tolerancia que deben tener los funcionarios públicos que voluntariamente, sobre todo los de puestos de elección popular, que voluntariamente se han expuesto a esos cargos para recibir críticas por parte de los medios de comunicación. La resolución más citada de la Corte es entonces la opinión consultiva, a pesar de que esta opinión consultiva es del año 1985, se incorpora a nuestra jurisprudencia hasta el año 1995, y otras sentencias relevantes, como ustedes pueden ver ahí, que se citan, que citan la opinión consultiva, son, por ejemplo, esta, la del secreto de fuentes periodísticas, el acceso a la información pública, y algunas que tienen que ver con la inconstitucionalidad de requerir un título académico. Ahí, en ese cuadro de sentencias de la Corte Interamericana más referidas en los votos relevantes de la Sala Constitucional, ahí pueden ver, digamos, sobre cuáles ha hecho más referencia nuestra sala, que es una gran diversidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sacar, digamos, algunos estándares importantes que han desarrollado estas sentencias, me parece necesario referirme, bueno, este voto del Parque Viva es un voto que recoge muy bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el concepto de esa doble dimensión de la libertad de expresión en una sociedad democrática, no solo como una libertad individual, sino como una libertad con una amplísima vocación colectiva, las restricciones permitidas en una sociedad democrática sujetas al test de proporcionalidad, ¿verdad?, al principio de legalidad, de legitimidad y de proporcionalidad, el rol que tienen los medios de comunicación y los periodistas en una sociedad democrática, y la prohibición de imponer restricciones por las vías indirectas. En referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta sentencia integra muy claramente la sentencia de Lingens contra Austria. Y la otra sentencia sobre restricciones indirectas, que les decía, es la de Pauta Publicitaria de la Nación y el Banco Nacional, también recoge muy bien sentencias como la de Tristán Donoso contra Panamá, y también cita la de Lingens contra Austria. Otras de los estándares que podemos ver tomados de estos tribunales de derechos humanos, en otras sentencias, sobre todo las que tienen que ver con el ejercicio de la actividad periodística, ese principio que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión, que la actividad del periodista implica esas potestades de buscar, de recibir y de difundir información. En otra sentencia que me parece importante, se citan otras sentencias como la de Fontevecchia contra Argentina, en donde se pondera libertad de expresión frente a derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos. Fontevecchia contra Argentina es el caso de la difusión de imágenes del hijo extramatrimonial del expresidente Menem de Argentina, en donde fueron acusados y sancionados periodistas por publicar información que se consideraba del ámbito de la intimidad y la privacidad de un gobernante. Y en este caso también, ¿verdad?, se pondera que en asuntos de interés público prevalece el ejercicio de la libertad de informar.
En otra sentencia ya está más claramente, sobre todo en las sentencias de derecho a acceso a la información, el caso de Claudio Reyes contra Argentina. En general, para hacer algunas, no sé cómo estoy de tiempo, hacer algunas reflexiones finales, digamos que es claro que hay un paralelismo e influencias recíprocas en los textos de los convenios en sí, como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que esta circulación de jurisprudencia es incorporada de manera clara en la jurisprudencia de la Sala Constitucional en Costa Rica, que es una jurisprudencia vinculante. En la jurisdicción contenciosa y en su competencia consultiva, los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido de la libertad de expresión han sido ampliamente garantistas. En esa tendencia se nota, digamos, ese control de convencionalidad que hace la Sala, aunque existen, como decía ahora, todavía un desarrollo limitado de algunos contenidos esenciales del derecho a la libertad de expresión. En los últimos años sí se nota una mayor incorporación de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica, y me parece muy importante recalcar lo que ahora mencionaba don Rodolfo, de la importancia de tener esa reserva democrática como un tribunal constitucional que garantice de manera clara el control de convencionalidad y que fortalezca las garantías que tenemos como sociedad democrática para garantizar el derecho a la libertad de expresión de todos y todas, no importa de qué medio de comunicación se trate, sino que tengamos un sistema de amplias garantías y que los equilibrios, ahí sí, creo que deberíamos de trabajar más por generar política pública y procesos sociales y culturales para garantizar más pluralismo, más diversidad y para saldar por otras vías las exclusiones que sí las hay en el derecho para acceder a la información y para ejercer los derechos comunicativos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a doña Giselle y a don Rodolfo. Ahora abrimos una pequeña sección de preguntas, solo para recordarle, las estamos tomando por escrito. Si alguien tiene una pregunta, comentario, más que todo pregunta, menos comentario, se los agradeceríamos mucho. Tal vez yo, digamos, mientras la gente piensa las preguntas, yo tengo una tal vez para los dos, que tiene que ver, lo mencionaba don Rodolfo, digamos, con todo el surgimiento, el tema de las tecnologías de inteligencia artificial, el tema de los bots. Digamos, ¿hasta qué punto Costa Rica está preparada, digamos, para el auge, digamos, de todas estas otras plataformas que difunden información falsa, tanto por parte de blogueros o tuiteros que en muchos casos utilizan el anonimato, y si existe hasta ahora alguna regulación sobre eso o hace falta regulación? Teniendo en cuenta además que ahora también está toda la discusión sobre... se llama el porno falso, ¿verdad? Es decir, el uso de imágenes de personas que se distribuyen utilizando fotografías alteradas, que también pueden ser utilizadas, digamos, en contextos políticos o electorales de algún otro tipo. Diego, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Ok, voy de nuevo. ¿Por qué hay tanto desinterés por ley para el acceso a información? Todos los días hay ciudadanía con toda clase de obstaculización para aclarar información municipal o institucional. Yo me quedé en caligrafía, entonces me cuesta un montón leer acá. Hay quienes se intimidan por el solo hecho de tener que redactar un recurso de amparo porque les parece difícil. Entonces tenemos estas dos preguntas, inteligencia artificial y acceso a la información. Tal vez entonces comenzamos con don Rodolfo. Gracias, gracias. Para responderle en orden a su consulta, yo digo que la respuesta es no. Costa Rica no está preparado para el reto que supone la inteligencia artificial, ni los bots, ni nada de esto. Hemos visto cómo en Vietnam están preocupadísimos con el fallo
de la Sala Constitucional en el caso del periodista Jason Ureña, y cómo están también contentísimos los vietnamitas con la conferencia de prensa del señor ministro de Comunicación. El problema es que nosotros no solo no tenemos regulación, sino que no tenemos músculo para aplicar una regulación si la hubiera. En Europa, por ejemplo, se regula, eso se regula a través de el que hospeda la información, ¿verdad? Si es a la plataforma. Entonces, si hay una información que es falsa, un fake news o ese tipo de chats, hay mecanismos por los cuales la persona se puede dirigir al medio que alberga, ¿verdad?, el contenido y le pide que lo suprima. Aquí, ¿a quién nos vamos a dirigir, verdad? Se podría hacer tal vez con los medios nacionales eventualmente, no sé, dirigirse a La Nación o a Canal 7 o a estos medios, pero en realidad las personas que utilizan esos mecanismos no utilizan esas plataformas precisamente para escapar de cualquier control. Con respecto a lo de la pornografía por inteligencia artificial, ahí sí hay mecanismos porque el Código Penal contempla tipos penales que pueden ser aplicados. Lo difícil en ese caso y en todos los que son realizados por redes es la identificación de la persona. Tenemos una sección de cibercrimen en el OIJ, pero los mecanismos son limitados para identificar a la persona. Con respecto al tema de la ley de acceso a la información de interés público, es un tema que es sensible porque, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y Costa Rica es un país donde hay un amplio régimen de libertad, el sistema funciona. La Sala Constitucional regularmente condena a funcionarios públicos y a las instituciones públicas por no brindar acceso y los obliga a brindar acceso. Entonces, hay un temor, y yo he conversado con algunos directores de medios, en legislar en esa materia porque el sistema actual funciona y cuando usted presenta un proyecto de ley a la Asamblea no sabe qué puede salir y podría ser que una ley que con buenas intenciones de dar el acceso a la información, más bien termine limitándolo. El sistema actual funciona, ahí está amparado en la Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A través de esos mecanismos se pide el acceso a la información, si no se responde, redactar un amparo, pues sí, es difícil, pero en realidad es un recurso que no es formalista, que lo podría en tesis de principio redactar cualquiera y la sala puede incluso enmendar de oficio los defectos que pueda tener o prevenir la corrección de defectos. Pienso yo que si bien todos los sistemas pueden ser perfectibles, el nuestro es uno de los mejores para garantizar acceso a la información pública, por lo menos en América Latina. Sobre este último punto, yo sí creo que a pesar de que tenemos una jurisprudencia muy garantista de la Sala Constitucional sobre derecho de acceso a la información, sí creo que se requiere de un instrumento legal. Se requiere de un instrumento legal para cosas tan importantes como regular un procedimiento, establecer un plazo, establecer un régimen sancionatorio y establecer políticas afirmativas para garantizar el acceso a la información a grupos vulnerabilizados. Por lo tanto, me parece necesario establecerle además muy claramente a una cultura institucional que todavía prevalece de opacidad, establecerle un marco normativo, reglamentario, que permita el ejercicio de ese derecho. Y ese proyecto de ley tiene que tener como requisito esencial tener como mínimo los estándares ya desarrollados por la Sala Constitucional. Es decir, no podría nunca abrir los portillos, sobre todo en el régimen de excepciones, para ir más allá. Y uno de los grandes problemas que han tenido proyectos de ley presentados a corriente legislativa ha sido el tema del régimen de excepciones. Aquí está don Jorge Córdoba, que es el experto en temas de derecho de acceso a la información y redactor también de uno de los proyectos de ley que está actualmente en corriente legislativa, que se nos consultó al programa de libertad de expresión, y creemos que este proyecto de ley es una base importante de discusión. Me parece que es un proyecto muy bien logrado y se le incorpora este tema que no tenían otros proyectos de ley, que era garantizar políticas afirmativas para grupos vulnerabilizados, porque una ley de acceso a la información no es una ley de prensa, o sea, tiene que ver con periodistas porque son quienes normalmente ejercitan ese derecho. Pero sobre todo, ¿cómo garantizamos a la ciudadanía el acceso a la información municipal, el acceso a la información ambiental, por ejemplo? El acceso a información se le incorpora a este proyecto sobre partidos políticos, de partidos políticos en campaña electoral.
Entonces me parece que es muy importante contar con ese instrumento normativo sin dejar de lado la tutela en la vía de la jurisdicción constitucional. Es decir, que si falla ese instrumento en la vía administrativa, pues siempre la ciudadanía tenga posibilidades de ir por la vía del recurso de amparo a requerir este derecho. Entonces, así que me parece que ese proyecto de ley está muy bien redactado, es una base para la discusión que se puede perfeccionar, pero me parece que es una buena herramienta para la discusión. Y sobre el tema de inteligencia artificial y otras tecnologías y libertad de expresión, el tema efectivamente es complejo. En realidad yo creo que la sociedad mundial no está preparada para todo el avance tecnológico y las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, tanto para el ejercicio de los derechos comunicativos como para la contaminación informativa, la desinformación, los discursos de odio y estas nuevas formas de violación de derechos humanos que se dan en el entorno digital. Creo que el riesgo es, por un lado, sistemas muy regulados que respondan a intereses, digamos, de gobiernos o de otros sectores. Entonces, el riesgo de una ley es más bien que se convierta en restrictiva para el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Y el riesgo de no regular es dejar en manos, sobre todo hoy, de las grandes plataformas, a través de reglas comunitarias, que se vaya regulando el entorno digital. Creo que hay que tener un equilibrio y me parece que varias organizaciones de América Latina están trabajando, nos hemos sumado desde el programa de libertad de expresión a una iniciativa para regular democráticamente las plataformas. ¿Eso qué significa? Que cualquier regulación esté a la luz de los estándares sobre derechos humanos, que no se regulen contenidos, más bien procesos, que las plataformas sean transparentes para decirle a los usuarios qué datos personales están tomando y qué información están tomando y que cuando moderen contenidos, filtren contenidos, suspendan cuentas, le informen al usuario cuáles son las motivaciones y que el usuario tenga la posibilidad de defenderse. ¿Por qué? Porque tampoco podríamos dejar en manos de gobiernos como la ley de ciberdelitos de Nicaragua, que en la postre lo que trata precisamente es de silenciar y acallar la disidencia política. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Yo me voy con la cabeza intentando memorizar la mayoría de la discusión, ¿verdad? Para el contexto nacional, para el contexto regional. Yo creo que lo que nos han informado acá las dos personas panelistas da cuenta de una necesidad, de una urgencia y sobre todo de la importancia de que estas discusiones se den desde los espacios públicos y desde las universidades públicas para informar a un público más general. Volvemos a la segunda mesa, bueno, a la segunda mesa de la tarde en 10 minutos, que se llama Desafíos de la libertad de expresión en la sociedad democrática, concentración mediática y desinformación. Y muchísimas gracias a don Rodolfo y muchísimas gracias a doña Giselle.